usted decide inactivarse o irse de la Iglesia Restaurada de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ¿a dónde irá? ¿Qué hará? Hola, muy buenas a todos los espectadores del canal Ex Mormones. Aquí nuevamente estamos un domingo con testimonio sin ayuno y nuevamente vamos a conectar con Bolivia después de 4 años. Bueno, el invitado de hoy está repitiendo porque la última vez que hablamos se quedaron algunas cosas en el tintero y ahora, bueno, vamos a recapitular un poquito, a volver a conectar con su historia y las cosas que han pasado en estos 4 años y más testimonios, ¿no?, que tiene de su paso por la iglesia, que no hemos tocado la última vez. Y con nosotros está Baldo de Bolivia. ¿Qué tal, Baldo? Hola, María, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte desde La Paz, Bolivia. Sí, efectivamente, 4 años, mira, 4 años donde han pasado muchas cosas. Y como te decía aquella vez, ¿no?, siempre agradecido por la oportunidad que brindas para que el mundo se entere de las distintas historias que tenemos, de haber salido de esta secta. Y como tú lo decías, se han quedado muchas cosas en el tintero, han quedado muchas cosas a medias y hay que actualizar, porque en 4 años han pasado de todo, créeme. Claro, ya me imagino. Bueno, que recuerdo es que te habías bautizado, me parece que a los 11, ¿no? Los 11 años, o no estoy muy seguro. Y ¿nos podías hacer un breve, brevísimo resumen para el que no haya visto tu historia, solo de tus antecedentes, de cómo la iglesia llegó a tu vida y ya luego podemos continuar? Claro que sí, María, no hay problema. A ver, como te comenté, yo me bautizo a mis 11 años, cuando aquí a Bolivia estaba, digamos, incursionando la iglesia mormona de una manera un poco agresiva, ¿no? Y aquella vez recuerdo que llegó el bisnieto de su profeta Kimbar, que era un profeta, digamos, medianamente conocido, Kimbar, llegó aquí a La Paz, Bolivia, su nieto. Él fue quien, junto con su compañero, que era un peruano, me hicieron conocer la iglesia, a mí y a mi familia, y bueno, sutilmente, como es su costumbre, lograron convencer para que yo me pueda bautizar a estar junto con mi papá. Entonces yo, de esa manera, ingreso a la iglesia, fue pues, mediante el nieto de este profeta y su compañero, el Cerrudo, creo que terminaba, que es quien me bautiza a mí, y hago todo lo que es primaria, hago lo que es hombres jóvenes, parte de Haas, y luego llega un momento en mi vida cuando la iglesia no podía responder a las preguntas que yo tenía, donde sus líderes no podían darme respuestas a las interrogantes que yo tenía en su momento, es que yo empiezo como a distanciarme un poco, porque notaba comportamientos que eran muy hipócritas, eran comportamientos que no encajaban dentro de lo que yo veía. Y repito, yo al tratar de buscar una explicación, al tratar de encontrar una lógica, no sé, hacer unas interrogantes, ellos lo único que me decían era que ore, que ayune, que diezme, que me concentre en el espíritu, que no sea del mundo, y no me daban una respuesta como tal. Entonces ya yo entré en una contrariedad a nivel personal, porque chocaban con dos aspectos muy importantes en mi vida. Uno, que era el tema del diezmo. Para el obispo de mi barrio en esa época, era imprescindible que yo no esté diezmando cuando estaba trabajando. Y yo inclusive le dije, perfecto, yo no tengo ningún problema en diezmar, pero no entiendo por qué me quieres cobrar diezmos atrasados. No hay lógica, como si fuese un retroactivo, ¿no? O sea, él quería que yo esté diezmando por los 3 años que ya estaba trabajando y que no había dado ni un centavo a la iglesia. Él sí quería que lo haga un retroactivo. Entonces, no entraba en la lógica mía. Obvio. Y el segundo punto era que quería que deje mi trabajo actual porque yo sí o sí tenía que estar los domingos en mi fuente laboral. En esa época yo trabajaba en un periódico conocido aquí en Bolivia, que era Página 7, y no, era inevitable que como periodista no esté un domingo en la redacción. O sea, es el día donde hay más tiraje, donde hay más noticias, donde se necesitan más manos para la redacción, y es imposible que por la religión no esté en mi fuente laboral. Pero el obispo de entonces me dijo que no, que debería abandonar mi trabajo, que debería considerar que Dios está primero y debería ver otra alternativa laboral. Es Entonces yo le que, dije, ¿cómo ¿por son tan qué? cerrados de mente, ¿no? Que te dicen, trabaja, o sea, deja tu trabajo, pero diezma. O sea, ¿de dónde vas a diezmar si dejas tu trabajo? Es que no tiene ningún sentido, ninguna lógica, ¿no? ¿Y en qué cabeza cabe eso? Correcto. Entonces yo le dije eso, o sea, no puedo entender por qué Dios no va a entender que yo esté trabajando, porque no estoy haciendo nada malo, estoy trabajando, o sea, de esto vivo, de esto ayudo a mi familia, tengo mis gastos, o sea, no hay lógica. Y no entendió. Entonces, ese fue un segundo motivo por el cual yo ya empecé como a distanciarme.
Y el tercer motivo, que fue quizás la cereza en la torta, como se dice, fue el tema del matrimonio. Yo en esa época tendría mis 25, 26 años aproximadamente, y ellos estaban con el tema de que ya estaba en una edad para casarme, que ya había pasado los 18, obviamente, seguía asistiendo a AS, pero era como que valo porque no te has casado, valo porque no buscas tu compañera eterna, valo que si no te casas no vas a llegar al grado máximo de exaltación. Y yo me preguntaba, ¿por qué por obligación tendría que encontrar una pareja? O sea, si en ese momento de mi vida no estaba dentro de mis planes casarme, no estaba dentro de mis planes formar un hogar, porque no me sentía bien económicamente, no me sentía bien emocionalmente, y Claro. no por presión social o presión religiosa voy a estar casándome. Y cuando yo le comunico esto al obispo, él no entiende. Me dijo que era un mandamiento divino, un mandamiento de Dios, el que tenga que casarme. O si no, nunca hubiera llegado a ese grado de exaltación. Y había como esa presión, ¿no? Le hacían, bueno, debes saber, ¿no? Creo que hacen fiestas, organizan viajes, organizan eventos para que se conozcan entre jóvenes y lleguen a Sí. casarse. Y yo entré en ese conflicto y debatí con un amigo también que es exmormón, que está en Cochabamba, y él me dijo que él, porque fue a la misión 2 años en Brasil, que igual, cuando llegó su misión, lo estaban como obligando a casarse. Y él, igual que yo en la misma postura, dijo, no, no estoy en condiciones ahorita, o sea, no quiero. Y también la iglesia lo presionaba a un matrimonio. Entonces yo dije, no, lo siento, no, yo pienso que quieren controlar mi economía, quieren controlar mi tema mental, quieren controlar mi vida y no creo que sea lo más coherente. Y ahí empecé a agarrar una distancia y ese fue el motivo por el cual yo decido alejarme totalmente de esa secta. No recuerdo si me habías contado que ya las inconsistencias de la iglesia te alejaste por eso, por presión social, por incoherencias en las prácticas, ¿no? Y porque no te sometiste a sus exigencias. Pero tú en ese entonces seguías pensando que la iglesia era verdadera. Yo ya tenía muchas interrogantes, porque eso de que la iglesia sea verdadera, querida María, llega al tema de ser muy arrogante, mucho orgullo. O sea, Claro. yo no puedo decir solamente yo y nadie más que yo tiene la verdad, porque estaría cayendo en el pecado del orgullo y la arrogancia, y discúlpame, en la ignorancia. Nadie en este mundo va a tener la verdad absoluta. Y yo como Pero ellos periodista puedo afirman decir, que la tienen. claro. Exacto, pero yo ahí cuando ya empecé a incursionar como periodista, digo, la verdad es relativa. Tu verdad no es mi verdad y mi versión de la verdad no es lo mismo que la tuya. Entonces, es imposible que una iglesia diga que es la verdadera en el mundo. Y cuando voy y formulo esa pregunta, te imaginarás cómo han comportado, ¿no? Que Claro. yo ya haciendo un hereje, que yo Uf. estaba sin corromper por el mundo. Y ahí es cuando yo les he hecho preguntas bien puntuales. ¿Dónde queda el tema de la poligamia de José Smith? ¿Dónde quedan las planchas de oro que nunca nadie vio? ¿Por qué la historia de la iglesia está muy mal contada y está ocultada? Es que yo como periodista, la curiosidad me hizo averiguar cosas que a ellos no les ha gustado. Voy y pregunto y nadie me da una respuesta y no había mejor alternativa que decir que yo estaba siendo infectado por el mundo. Ese es el pretexto de siempre, ¿no? Entonces te alejas y en aquel entonces habíamos hablado de la renuncia, ¿no? Y me habías preguntado cuáles eran las formas de renunciar a la iglesia. ¿Has llegado Correcto. a hacer el trámite o lo dejaste así? Lo dejé ahí, querida María, uno porque cayó pandemia, Sí, es verdad. entonces aquí en Bolivia era muy difícil temas legales En tocar todo en el pandemia. mundo, sí. El 2020 no existe. No hemos hecho. Correcto, no lo pude hacer como tal. Obviamente yo ya no voy a esa secta, no, no para nada. O sea, yo Sí, ya ya te perdí pasa. totalmente. Tengo amigos, repito, porque o sea, ellos son mis amigos y algunos sí me saludan, otros no, Sí. porque se van como que Ya distanciando, sé pero la bueno. ley del hielo, sí. Exacto. Pero no pude hacer ese trámite como tal, quedó algo conclusivo, pero imagino que yo ya no debo figurar en sus listas, porque, digamos, hace mucho tiempo que no estoy Siempre vas a diezmando. figurar para sus estadísticas, ¿no? Pero 3 meses sin asistir para que te consideren inactivo, pero sigues siendo miembro de la iglesia. O sea, hasta que no te excomulgan o hasta que no te hacen un consejo disciplinario, tú sigues allí, ¿no? Pero obviamente, y si vuelves, claro, te recibirían con los brazos abiertos y todo eso, pero volvería a la misma dinámica de siempre, ¿no? Que es lo que pasa con este ciclo destructivo, ¿no? De las sectas que te atrapan, te envuelven, te tratan bien, luego te tratan mal, o sea, te abusan, ¿no? Te extorsionan, te piden dinero, se meten en tu vida, te dicen qué hacer, qué vestir, casarte.
tener hijos, esto, lo otro, ir a una misión, diezmar, bueno, y etcétera, etcétera, y luego pues te van denigrando, ¿no? Y así hasta lo que succionan tu vida, ¿no? Hasta lo que tú puedas aguantar y someterte. Y la gente está sometida allí por el tiempo que le dejen, que se deje someter, así de sencillos. Pero bueno, no creo que pase nada. Si ya no asistes ni nada, pues solo figuras dentro de sus estadísticas para que ellos se jacten de decir que tienen 18 millones ahora, o No. 17, no sé, pero cada poco ya aumentan. Ahora están aumentando 1 millón cada no sé cuánto tiempo. Dicen 14, 15, 16 millones, 17 millones, y ahora deben estar por ahí. Pero ya sabemos Pero que son no es real. números falsos, ¿no? O sea, son números falsos porque la misma iglesia se está mintiendo. Exacto. Digamos, si fueran más realistas, deberían ver cuáles son sus miembros reales que asisten a números inflados, porque como en mi caso, hay muchos y tú que tienes esta iniciativa, te debes dar cuenta que alrededor del mundo son muchos los que se han empezado a salir de esta secta por distintos factores, no solo los que yo estoy exponiendo hoy. Cada uno tiene su propia versión, otros tal vez han pasado peores situaciones, puede ser tema de racismo, puede ser homofobia, no sé, no sé, no sé, otros temas un poco más dolorosos, lo diremos, porque creo y entiendo de que uno pretende y busca un refugio cuando va a una iglesia, ¿no? O sea, tratas de cobijarte y buscar un apoyo en algún momento. Sí, Y o eso es llenar algo un muy vacío interesante. también, llenar un vacío, Claro, ¿no? Por eso se exacto, eso acercan es a la muy gente interesante. Yo con la diría que, cabeza, María, con, perdón. yo pienso y analizo lo siguiente, que todos los que son obispos, presidentes de estaca, o tienen ese cargo de liderato, deberían tener algún conocimiento de psicología, porque la gente va y se abre ante esas personas, cuenta experiencias muy íntimas. Y alguien que no tiene psicología o no tiene un conocimiento mínimo en psicología, lo único que va a hacer es condenar a la persona o hasta inclusive ocasionar una depresión. Si tú revisas los índices que dio María, en Utah es la ciudad con más suicidios, creo, en Norteamérica. Y eso O de no lo las decimos más. nosotros, No es claro, o la sea, que más, exacto. pero de las más, que está entre los primeros. Claro, perfecto. Y es por la presión que sienten de querer ser perfectos. O sea, imagínate, yo tengo que ser un padre perfecto, tengo que ser un proveedor perfecto, tengo que ser un líder perfecto, o sea, tengo que ser un hijo. O sea, discúlpame, es mucha la presión, por eso el índice de suicidios, pues, es considerable. Y yo te repito, si tú vas y buscas un apoyo en una persona que debería escucharte, consolarte y apoyarte, y lo único que hace es juzgarte, no, pues, o sea, ¿qué podemos esperar? Ese es un que la iglesia no considera, que sus líderes no tienen ese conocimiento básico de psicología humana. O por más, es que hay de todo. Hay gente, puede que tenga muy buenas intenciones, ¿no? Pero eso, que no tienen el conocimiento. Y hay otros a los que les importa un pimiento cómo te esté yendo. Ven qué pueden sacar de ti. Uno, dinero, y otro, sometimiento, ¿no? Servicios. Que les sirvas en algo, que seas maestro, que ocupes así un llamamiento donde tú inviertas tu tiempo con el fin de beneficiar a la organización, ¿no? Y no les importa si la estás pasando mal o puedas ya estar en una depresión, no les importa. Y otros que, lo que te decía, tienen muy buenas intenciones y gente de buen corazón, pero que no saben que la misma doctrina les hace hacer cosas contrarias a sus valores, ¿no? Sus valores mínimos de humanidad. Entonces, No, es. y van, o sea, en algunos puntos son muy radicales. O sea, yo también choqué bastante con ese obispo, porque yo en un momento le dije, discúlpeme, yo quiero ser felizmente imperfecto. Así se lo dije. No estoy aspirando a una perfección en este mundo, porque sé que no lo voy a conseguir. Estoy siendo sincero conmigo y con mi Dios. Voy a ser una persona felizmente imperfecta, pero sin hacer daño a nadie, sin causar daños a la sociedad, sin causar ningún perjuicio a nadie, y yo voy a ser imperfectamente, porque nunca voy a ser perfecto. Claro, Y no me pero es sucedió. que no les sirves, ¿no? Ellos siempre se van a agarrar, sed pues perfectos como nuestro Padre es perfecto, ¿no? Bajo esa premisa, claro, viene la presión por ya no alcanzar una perfección como tal, sino una excelencia, ¿no? Una cosa de estar por encima de los demás, por encima de las demás organizaciones, como dice el artículo número 11 o 13, me parece, que aspiramos a lo mejor, ¿no? A Sí, los estar artículos de fe. benevolentes, a esto aspiramos, o sea,
A la casi, casi perfección. Y eso es una premisa que casi nadie puede conseguir, ¿no? Entonces No, es. obviamente no. O sea, la iglesia es una empresa, lo diríamos así, una empresa Una que multinacional. sabe, claro, que sabe cómo disfrazar de alguna manera sutil sus intenciones reales. Si analizamos profundamente el tema de la misión, sabes que cuando sales a los 18 años y vas a servir por 2 años fuera de tu país y regresas directo a casarte, a formar un hogar con hijos, no tienes cabeza para cuestionarte absolutamente nada. Nada, ni Es tiempo, entendible. sí. Claro, o sea, porque tu mente está en generar dinero y servir a la iglesia. ¿Qué Claro. tiempo te dedica para cuestionarte ciertos puntos? Y algunos llegan, ni siquiera tienen una formación académica. Claro, O no, no. sea, no te da tiempo porque llegas como de una misión a casarte y lo único que puedes es buscar un trabajo momentáneo, de lo que sea, pero no te da tiempo para ir a hacer una carrera universitaria, Sí. mucho menos cuestionarte. Y Entonces, conocer es bien lo a que. tu pareja, ¿no? Eterna, Sobre claro. todo, Se claro, sobre casan con todo la eso. primera y además a la desesperada, porque vuelven de la misión y se casan rápido con la primera que encuentran y luego descubren que no se llevan bien y tienen que llevar una doble vida o, bueno, ya la perfección se va por el retrete, ¿no? Es que no se puede aspirar a más y no les dan tiempo a formarse y todo. A conocerte. Esos ejemplos perfectos, pues puede que sí existan en mormones de muchas generaciones, que sean estadounidenses, que lo tienen todo milimétricamente planificado, que van de la misión, luego vuelven, acaban su carrera, se casan jóvenes, efectivamente se casan jóvenes, pero claro, siempre hay una, por esas prisas no hay, es como irse, es mucho riesgo, ¿no? Porque puede que Claro, las cosas no salgan como están diciendo, lo pero que pasa, esos casos yo, existen. Pero claro, no, yo he analizado es lo siguiente, no sé comparar si. con los de América Latina o África o que vivimos en otras condiciones, ¿no? Correcto, por eso te iba a decir, yo he analizado, no sé si tú compartes mi criterio, la realidad que vive Estados Unidos no es la misma realidad que vivimos en este lado de Latinoamérica, Para nada. no es la misma realidad que tú vives en Europa. Y mucho menos no es la misma realidad que hay en África. Claro. Cada continente, cada lugar vive su realidad propia. Ellos, como tú dices, pueden tener una realidad que se pueda acomodar a ese estilo de vida, donde tú sales joven a la misión y puedes volver a tener una carrera universitaria por los factores económicos que puedas gozar. Acá en Bolivia, es muy complicado regresar de una misión, entrar a la universidad y casarte muy joven, No. porque la economía no te da. Y No, no hay comentábamos condiciones. la realidad dura que estamos atravesando aquí en Bolivia. O sea, imagínate a eso, sumalo, la carga de una secta religiosa, donde lo Claro. único que te dice todo está bien, que tienes que diezmar, que no te preocupes, y te está poniendo una venda a la realidad que tú estás atravesando. Sí, sí, No hay sí. mucha lógica ni coherencia. Ahora dime una cosa, de aquella vez que hablamos, ¿tú sabes algo de cómo están los números de la iglesia actualmente? ¿Si se ha reducido la membresía o ha aumentado o están pegando fuerte? Porque como me comentabas, Mira, habías vivido algo agresivo, ¿no? En su día y ahora, ¿cómo está? al menos aquí en mi zona, donde yo vivo, aquí en La Paz, he visto que la iglesia se ha mantenido. O sea, desde mi punto de vista, no ha aumentado ni ha disminuido, se mantuvo tal cual. Pero como tengo algunos amigos que aún continúan dentro de esta secta, me están contando de que quieren hacer un templo aquí en La Paz, no solo en Cochabamba, quieren hacerlo aquí en La Paz. Entonces yo pienso que si se van a animar a hacer un templo es porque sus números han debido aumentar, pero también creo que la iglesia tiene que ser realista, no te puedes basar en números fantasmas. Si ven las listas, obviamente pueden haber una infinidad de miembros, pero los activos deben ser muy pocos. Por eso que tal vez esa idea de construir un templo aquí en La Paz solamente quedó en eso, en una idea, porque la iglesia tiene que saber, creo, no sé, realmente cuáles son los socios activos con los que cuenta, porque tiene que correr con los gastos, porque sabemos que es una empresa, entonces necesita, imagino, números reales, pero se está manteniendo ahí, obviamente. También ha tenido un pequeño bache, o sea, un bajón, porque la gente también ya no es tan incrédula como antes. Claro, Ya hay no más les están formas. creyendo no se están comprando la idea como tal del Claro. Libro de Mormón, de José Smith y todo lo que ellos venden, porque ahora con el internet es un poco más fácil y abierto el tema de cuestionarte tantos temas. Y tu canal, por ejemplo, abre la puerta que muchos que están intentando ingresar a esta secta
escuchan, lo analizan y están a tiempo de, y eso como que les choca, les frena. Por eso siempre andan diciendo que no se junten con personas que son del mundo, o sea, no se empiezan como a catalogar cuando en realidad son ellos los que sutilmente intentan convencer a las personas. Yo siempre lo dije, no sé si recuerdas, que parece más una sociedad, una membresía. Estás Sí. pagando con tu diezmo y gozas de los servicios que te puede ofrecer la iglesia. No Sí, hay más, como sí, fuese sí. socio de algún Es club. como el Rotary Club. Claro, más o menos, digamos, pero con otra temática, lo Obviamente, diremos. obviamente. ¿Y la pandemia habrá afectado a la membresía? Tal vez sí, en algún punto. Inclusive yo alguna vez en la calle, cuando me encuentro con estos mis amigos mormones, les he preguntado, se supone que tienen un profeta en la tierra, un profeta vidente, revelador y todo eso, que habla con Dios, que tiene una comunicación constante como tú y yo ahora en este momento. Yo les dije, si tiene esa comunicación ese profeta con Dios, ¿por qué no les ha advertido la pandemia? ¿Por qué no les dijo, oye, profeta, dile a todos los mormones que va a haber una pandemia, que cuídense, que esto, que... Pero les cayó como a todos. Entonces eso quiere decir que ese su profeta no habla con Dios, que es un No, y mortal más aparte como que cualquiera. 2 semanas después de la conferencia, o sea. Claro, tranquilamente la conferencia podía salir y decir, yo hablé con Dios, habló una pandemia, muchachos, nos cuidaremos. Sí. Ah, bueno, hasta yo puedo decir, voy a volver a la iglesia Sí, porque ese sí, profeta sabe. sí. Todo iba bien en la conferencia, la misma palabrería de siempre, 15 días, pam, pandemia, sí. Dices que tenía problemas también y ha aprovechado la pandemia para no volver, con el pretexto de que hay la pandemia y esto, y no han vuelto. Según sé, ¿no? En otros países y todo, por eso quería saber si en Bolivia tal vez había pasado eso. En cuanto a los templos, lo que tengo entendido es que es un lavado de dinero, ¿no? Porque allí ya tienen, aunque no cobrarán ni un diezmo, ya han invertido y ese dinero ha crecido tanto que no haría falta que nadie más pague el diezmo. El diezmo ya ahora mismo representa una situación de poder, pero ya no necesitarían del diezmo porque son eso, dueños de medio Hawái, de Utah, y tienen empresas farmacéuticas, armamentísticas, tienen, bueno, tierras, viñedos, ganado, o sea, son tan sumamente ricos que, claro, los templos son solo un pretexto para dar la imagen de ostentación, pero al final son templos vacíos. Incluso me ha contado una persona de aquí de España que él tenía que hacer las veces de obrero y de fiel, o sea, tenía que cumplir dobles papeles porque los templos estaban vacíos. Y si hacen otro en La Paz, que puede que lo hagan, da igual que no cuadren los números, lo van a hacer. Y van a ir cuatro gatos y va a estar vacío, pero ellos van a seguir a través de ese templo mostrando que son poderosos y que son verdaderos y esto y lo otro. Pero es una fantasmada. Eso es a lo que me voy. Es que es algo solo para mostrar una apariencia irreal de crecimiento, pero crecimiento no hay tal. Y dinero tienen para hacer eso, para mostrar algo que no son. Sí, tienen. Claro, económicamente es un negocio pues Ah, sí, redondo, tal vez redondo. Sí. No, y el además que diezmo tal vez no sea, como tú dices, su principal ingreso como tal, porque, no. bueno, En su tiempo lo si fue. hacemos mucho, ¿no? Claro. Claro. En su tiempo lo fue, claro. Ese era el principal ingreso. Pero ellos han agarrado ese dinero y lo han invertido aquí y allá. Y ahora se ha remultiplicado. O sea, ni duplicado ni. Ya está recontra multiplicado al grado de que no tienen nada que envidiarle a la Iglesia Católica, es que son asquerosamente ricos, ¿no? Qué Entonces. pena, pero qué pena que los miembros comunes y silvestres sí tengan necesidades. Claro, sí. No, y Porque... además que han dejado a las ramas y a los barrios a su albedrío, ¿no? Porque antes, estás para material, para esto, para el otro. Mandaban de Utah, entonces no tenían problema, pero ahora con esto de la autosuficiencia, tienen dinero para invertir en más empresas y multiplicar eso, pero en las mismas ramas y en los mismos barrios están abandonados a su suerte, ¿no? Y es Es muy un triste. tema muy triste, querida María, pero mira, yo tengo la confianza de que en algún momento la gente se va a dar cuenta de que la imagen de Dios que te venden no es tal cual. No. Entiendo de que hay una necesidad emocional, que necesitamos creer en algo o en alguien, pero no es a costa de tu vida, no es a costa de tu privacidad, no es a costa de tu trabajo, no es a costa de absolutamente nada de eso. Yo pienso de que en algún momento tienes que darte cuenta de todo eso. Si Claro. alguien te impone dejar tu trabajo, si alguien te impone casarte, si alguien te impone dar tu dinero, si alguien te impone cosas que no están bien,
Es deducción simple. No estás por el camino correcto que tratan de decirte. No te están dando esa libertad como tal de decir, yo quiero ir a una misión porque a mí me nace ir, no porque me están imponiendo, no porque soy varón. O yo me quiero casar. Yo quiero casarme porque ahora siento las ganas emocional y estoy económicamente bien apto para formar un hogar. Y digamos, todos esos aspectos, la iglesia obviamente jamás, jamás los va a considerar porque no les conviene. En No. el momento que la gente, los jóvenes y señoritas se den cuenta, entonces van a empezar a perder bastante socios o feligreses, como quieran verlo. Y es un tema que, te repito, tal vez aquí en Bolivia está empezando a crecer y a ellos no les conviene. Tal vez en otros países esté sucediendo exactamente lo mismo, pero ya no les importa, ¿no? Porque, como dices, ya tienen dinero, o sea, Sí, tendrían que mantener buscar otra solo la manera de imagen. captar nuevos socios. Exacto. Es mantener la imagen y seguir con el mismo cuento, aunque ya poca gente les crea, ¿no? Ahora el objetivo es el África. Ahí sí, Claro, obviamente. sí, pero ¿Qué tan bien les puede ir? hay Porque, ¿cuál es su principal introducción? Que Cristo venía a las Américas. O sea, eso es lo que ellos que venden. sí. Que Cristo vino a las Américas, que no sé qué. Pero en el África no van a decir que ha hecho lo mismo. Bueno, no Claro, sé, no, tal no vez. pueden, sí, igual como nos contaban esta pareja de mexicanos que viven en Australia, que también participaron en el programa, dice, y aquí no hay, porque es como si Australia no existiera, ¿no? Claro. Porque no han ido, no hay ninguna, ¿de dónde descienden los australianos? No van a decir que de los israelitas también, cosa que ni nosotros tampoco, o sea, nosotros descendemos de los asiáticos, ¿no? Toda América, desde Canadá hasta la Patagonia, descendemos de los asiáticos. Entonces, de Lo ahí que nuestros es ojos interesante. rasgados, es que de israelitas no tenemos nada. Claro, lo que sí sería interesante y aprovechando tu canal y todo sería tocar el tema de lo que es la historia real del Libro de Mormón. Ahí yo estaba escuchando por ahí una versión, sería interesante corroborarlo o no, de que José Smith plagió la historia de otro estadounidense que ya tenía en mente todo lo que él pone en el Libro de Mormón. O sea, las experiencias con los vivientes de este continente. Ese estadounidense ya lo tenía en su mente. O sea, lo único que hizo José Smith fue escuchar, Sí. copiarse la idea y darlo a conocer antes que él. Claro. Sí. A ver, yo más o menos si puedo aportar algo desde mi escasa, vamos, manera de, o sea, no tengo mucha verborrea para poder expresarme bien, pero más o menos voy a tratar de hacer un pequeño resumen, ¿no? Según se sabe, hasta el día de hoy, el Libro de Mormón es un convenio, un, perdón, un compendio de plagios de varios libros, ¿no? El principal sería Vista a los Hebreos, de Ethan Smith. Ethan Smith fue contemporáneo, no sé si bautista o evangelista o algo, contemporáneo a José Smith. Entonces, él escribió Vista de los Hebreos, pero es un libro de fantasía que no tiene ninguna validación científica, ¿no? Y su teoría, él Claro. mostró su teoría de que el pueblo americano y los nativos americanos serían descendientes de unas tribus de Israel, cosa que no hay tal. Entonces, José Smith se sabía que era ávido lector, no tenía suficiente educación e instrucción, ¿no? Que es de eso de lo que se agarra, pero eso no significa que no supiera leer. Él le gustaba ir caminando hasta las bibliotecas cercanas de su pueblo y agarraba y dio con ese libro. Ese es un posible libro del que pudo ser plagiado Claro. por el argumento. Luego está el manuscrito de Spalding, que también habla de un viaje en barco y todo, del manuscrito encontrado, que llaman. Y luego de Maravillas de la Naturaleza de Josiah Priest, hay otro. Ve. John sacó otro tanto. Y luego The Late War, La Guerra Tardía, de otro autor que ahora mismo no me viene el nombre, del que se habría inspirado la guerra entre nefitas y lamanitas, ¿no? Porque ese habla de una guerra. Entonces ha ido sacando la idea de la guerra de aquí, la idea de las tribus de Israel del otro libro, y así.
ha ido mezclando, y más la Biblia, que la Biblia es también algo, una pieza muy evidente, que hay partes que están, pero descaradamente plagiadas de la Biblia al Libro de Mormón, ¿no? En total, como unos 4 o 5 libros. Y las historias del Capitán Kidd, que es otras aventuras de fantasía. Es como cuando a los niños nos gustaba leer historietas. Es que José Smith no era distinto, ¿no? A ese niño que tenía la curiosidad, y además como era muy pillo y se las ingeniaba, pues leyó todos esos libros, ¿no? Porque se ha comprobado que esos libros estaban al alcance de José Smith. Y en las aventuras del Capitán Kidd sale esto de las Islas Comoras, que se ha inspirado a el Cerro Comora, de donde supuestamente han sido las batallas entre Nefitas y Lamanitas. Entonces ha ido picoteando de aquí y de allí y lo ha construido como quien construye unas cosas con piezas de Lego, y así habría sido creado el Libro de Mormón, ¿no? Histórica, nunca lo van a aceptar, pero está ahí. O sea, Está lo ahí, que yo voy, está que ahí. nunca vas a poder ocultar, porque históricamente está comprobado todo lo que tú dices, que obviamente ellos no lo van a aceptar, porque el Libro de No, Mormón no van a defender no, a no. capa y, Exacto. pero es interesante que, Sí, repito, sí, sí. Y los por que lo están fácil in que podrían, porque hay arqueólogos mormones que han buscado y han desistido porque no han encontrado nada. Y con lo fácil que les resultaría simplemente hacer acceder a los arqueólogos al Cerro Cumora de Nueva York y que se excavara ahí, obviamente no se va a encontrar nada. No No, sé. obviamente que no. Así que No, yo no les pienso que costaría sería nada oportuno. decir, bueno, entren, vean. No, dice, No, no, no. tienes que tener fe y bla, 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 bla. Entonces, estamos en las mismas. Así que está complicada la cosa. No, obviamente, pero repito, sería oportuno que todas las personas que están escuchando por primera vez el Libro de Mormón y te invitan a leer, te invitan a orar y todo eso, Claro. investiguen un poco, Sí. investiguen un poco de su tiempo, que se den cuenta y hagan esta pregunta a los misioneros, misioneras que les están visitando y escuchen la respuesta que les van a dar. Claro. Muchos no tienen una respuesta para una pregunta así. Lo único que van a decir es que ores y preguntes si realmente es verdad o no. O sea, te están diciendo que prácticamente tú decidas, pero ya te vas dando cuenta que no están así. Por eso te repito, la iglesia ha perdido bastantes feligreses, bastantes socios, Miembros, bastantes sí. miembros, porque la gente ya no es tan ingenua. Ya estamos más informados, es verdad. Esperemos, confiemos, ¿no? En que siempre hacer caso a la razón, ¿no? Y un poco de lógica, ¿no? No cerrarse así, porque ellos no van a dar respuestas, pero sí van a dar justificaciones. Y piensan que justificándose van a conseguir disuadirte a que investigues. Pero no, claro, es que hay que investigar. Claro, o sea, sobre todo porque cuando tú dejas que dominen tu vida, literalmente ya no tienes una decisión ni voluntad propia. Claro. Y bueno, eso creo que a nadie le gusta, ¿no? Que alguien controle tu vida, decida por ti. Tú bien lo explicabas, tu forma de vestir, la música que escuchas, los amigos que te rodeas, la esposa con la que te vas a casar. Está todo bien direccionado, como si Claro. uno fuese un cordero como tal. Y yo, por eso digo, o sea, no es que yo no crea en un Dios. Yo, en lo personal, sí creo en un Dios, mas no en el Dios que ellos me han vendido. Claro, no que vayas a tener tu propio planeta y que luego a Kolob y toda la historia. Es que ahora que ha pasado el tiempo suena tan ridículo. Ellos lo van a vestir de sacralidad y no van a aceptar, ¿no? Que estas cosas, pues, no son verdaderas. No, claro, hasta el mismo tema de que cuando tú decides formar tu hogar, tiene que ser con alguien mormón, sí o Claro. sí. Sí, eso sí que es O necesario, sí. que, claro, tienes que convertir a tu pareja a la religión, sea Exacto. hombre, sea mujer, o sea, sí o sí tienes que bautizarle, inculcarle tus principios, diremos. Claro. Pero no va porque, bueno, aquí también la sociedad es un poco muy aferrada a las tradiciones católicas, lo diremos aquí en Bolivia, en La Paz sobre todo, y choca bastante, ¿no? Porque los mormones también son muy tajantes, muy cerrados. Por ejemplo, tema de la palabra de sabiduría, o sea, son muy cerrados. Aquí es muy difícil porque la sociedad, digamos, lo ha normalizado el tema de las bebidas espirituosas, seamos sinceros, mormones van muy en contra a eso. Yo también he chocado una vez, le decía al obispo, pero yo cuando voy a cerrar algún negocio o estoy en una reunión privada con algún empresario, no sé, hay un vaso de whisky, pero eso no quiere decir que yo me estoy emborrachando, o sea, no quiere decir que yo voy a salir de ahí borracho, tomando un
whisky y estoy hablando de negocios, no estoy haciendo nada más. Y después se sabe que hasta José Smith en la cárcel bebía. Claro. O sea, antes de que lo mataran, él tenía bebida ahí en la cárcel. No sé si era whisky o coñac o qué, pero era una bebida fuerte, ¿no? Así que ni él cumplía la palabra de sabiduría. Y aparte que Claro. ya masticaba tabaco también. Tenía una tienda donde masticaba tabaco. O sea, es una hipocresía tal extremo que no se concibe, pero la gente que no investiga o que investiga pero está tan sometida no lo va a aceptar tampoco, ¿no? Claro, el fanatismo es muy peligroso, Sí. fanatismo religioso, fanatismo deportivo, o sea, cualquier clase de fanatismo Sí. es peligroso porque te nubla la vista, no te permite entender, no te permite encontrar ni escuchar otras alternativas. Si Exacto. nosotros tendríamos un debate con un fanático mormón, te apuesto que no nos escucharía porque no entra en su cabeza todo lo que estamos diciendo. Todo lo distorsionan a favor de ellos, ¿no? O tienen justificación para todo, porque también han sido instruidos, adoctrinados, dogmatizados Claro. a ese punto de que la iglesia precisamente se esfuerza en eso, ¿no? En encontrar un pretexto para cada incógnita o cosas que no cuadran. Ellos tienen la justificación ya preparada, porque también han pensado en eso, no son tontos, ¿no? También han pensado No, no, pretextos no, para yo las sé que no. mentiras, ¿no? Es como alguien que miente, que es infiel o algo, pero tiene su coartada. Ellos están llenos de coartadas, falsas, pero están llenos de coartada. Y claro, Es que no les dio es alternativa, el pero discernimiento ya de la gente, ¿no? De que tiene que aceptar que haya un poquito de duda, ¿no? Y hasta incluso dicen que dudes de tus dudas, que si llegas a dudar, como dijo Udor, duda de tus dudas antes de dudar de tu fe. O sea, tu fe es, vamos, algo que no tiene que ser corrompido por nada. Y si dudas algo, tú estás mal. Entonces te hacen luz de gas hasta con eso, porque te hacen dudar de tu propio criterio, te hacen pensar de que si dudas de algo, el que está equivocado eres tú. Entonces, mermar la confianza en uno mismo de las personas. yo pienso que hay una similitud grande entre el mormonismo y los testigos de Jehová. Oh, sí, bastante. Obviamente no es lo mismo, pero hay No. similitudes bien marcadas entre ambas sectas. Orígenes norteamericanos, un líder autoproclamado, Charles T. Russell, ¿no? Igual que José Smith, las mismas dinámicas de persuasión coercitiva, las mismas formas, ¿no? Pero ellos sí son más estrictos, porque con esto de las transfusiones de sangre sí que nos ganan, aunque ahora, y lo del ostracismo, ¿no? Es que te tienen prohibido, si te vas a la iglesia, en los mormones depende si hablas o no hablas con el ex miembro, ¿no? Pero los testigos de Jehová prohíben hablar con el ex miembro de la iglesia. Sí, y no importa si es tu hijo, no importa si es tu padre, tu No, madre. no, claro. En eso sí son más tajantes. Ahora me parece que por los ex testigos de Jehová que sigo, que han relajado un poco en eso y los tiempos cambian y claro, se están quedando tan anticuados que no quieren hacerse ver como la secta que son, ¿no? Porque se están quedando tan sumamente obsoletos Claro, que pues, tienen van a que tener dar que, el brazo a torcer en algunas cosas. porque si no van a quedarse sin miembros, Y está obviamente. pasando, ya está pasando. A los testigos de Jehová les ha tocado cambiar sus normativas. La iglesia mormona en algún punto va a tener que adecuarse y cambiar lo que está fallando, que son muchas cosas, ¿no? Pero tal Muchas. vez Sí. rituales, de no ser tan estrictos ni tan cerrados, porque Sí, al sí. final el trasfondo de todo es que también la iglesia vive de sus miembros, o sea, tal vez económicamente no está de una validación social. Exacto. Eso sí, porque si no, no hay potenciales parejas que se casen para que sean pagadores del diezmo, para que sus hijos vayan a la misión y así se perpetúe, ¿no? El mormonismo. Ya eso se está acabando. Entonces, claro, tienen que seguir conservando esa imagen, porque si no, se van a quedar cuatro abuelitos solos, así Hablando en mismo, y se van a extinguir. Bueno, en realidad se están extinguiendo, pero la extinción, claro, no es de un día para el otro, ¿no? Eso es muy gradual. Todavía faltan alguna que otra generación por no, ver. es Yo que creo que la igual clase nuestros de hijos o nuestros nietos puede que claro, vean es que esa. el mundo está cambiando por el tema de la tecnología. Creo Claro. que no es tan ingenuo como eras hace años atrás. Es más, debes saber, se ha vuelto tendencia lo que sacó el Vaticano, ese comunicado, no sé si llegaste a oírlo, donde el mismo Papa decía que había paranormales,
que ser como analizados y estudiados, o sea, un comunicado oficial del Papa, ¿no? Del Vaticano, perdón, reconociendo todo lo que es paranormal. Y te das cuenta que la misma Iglesia Católica se estaba abriendo en ese tema que antes era muy cerrado, muy hermético. Entonces pienso y analizo que no solamente es una corriente del mormonismo, es a nivel mundial. Las iglesias están perdiendo bastantes seguidores y todo eso porque la gente no es tan ingenua como antes, no se va a creer rápidamente Ya no. lo que tú quieres. Hoy en día puedes investigar, te puedes cuestionar, puedes hacer un sinfín de cosas. Y te repito, cuando no te dan respuestas a las preguntas, ya entra en ti esa duda. Cuando tú dices, ¿por qué a José Smith lo han metido a la cárcel? ¿Por qué a José Smith lo han matado así? ¿Por qué se dice esto, esto? Y nadie te da una respuesta lógica y objetiva. Bueno, pues no tienes otra más alternativa que darte cuenta que no es lo que te están diciendo. Claro. Sí. Y además que la iglesia ahora no tiene nada que ver como en sus inicios, ¿no? Porque te imaginas que sigan prohibiendo el sacerdocio a los negros, como hacían hasta 1978. Si eras negro, no podías tener el sacerdocio. ¿Te imaginas que siga pasando eso ahora? Es que no tendrían No. ningún miembro, ¿no? Pero ahora, claro, hacen la vista gorda, dicen, no, eso eran revelaciones antiguas y bueno, pero no se supone que Dios no cambia, que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, ¿por qué ha cambiado en estas cosas, no? Y todo es porque se están adaptando a según va avanzando el mundo, ¿no? Porque si no, seguirían, bueno, con la poligamia, todo. Y de hecho, para seguir practicando la poligamia, las iglesias fundamentalistas viven en un aislamiento que es otro mundo, pero tienen que estar en ese aislamiento porque si ven cómo está el mundo ahora, los tienen que mantener tan aislados para que sigan con esas prácticas. O sea, mantienen ellos tan aislados precisamente por practicar eso. Es que no les conviene de otra, pues repito, No. van a tener que adecuarse, van a tener que empezar a darse cuenta que no es lo que ellos pensaban. Yo espero, repito, que todos los jóvenes están con dudas porque es normal, es parte de la naturaleza del ser humano cuestionarse cuando algo no te convence. Lo hagan, les invito a que pierdan el miedo. Total, lo peor que puedes conseguir es tener más conocimiento, no hay más. No estoy invitando a que hagan algo malo, simplemente a que te cuestiones. ¿Qué te están diciendo y por qué te están diciendo? Nada más. Quizás de esa manera podrían encontrar una alternativa y respuesta, porque estoy seguro que muchos jóvenes mormones se deben tener preguntas y por temor no comunican. Y salir un poco del aislamiento, ¿no? Pero claro, como la iglesia se maneja mediante el miedo y la culpa, tienen miedo al exterior. Entonces, es eso también, esa es una traba, una de las trabas. Y otro, la culpa, ¿no? Que por cuestionar estás mal, por Ah, dudar sí. de tus dudas estás mal. Entonces, manejan tan bien el miedo y la culpa que eso los tiene también dentro, ¿no? Es lo que se tienen que cuestionar y no sentirse culpables ni tener miedo de eso porque no va a pasar nada. Lo peor que puedes hacer es no encontrar una respuesta a tu pregunta, pero tal vez buscando en los lugares adecuados puedas encontrar respuestas. Obviamente, hay familias que son muy arraigadas, Sí, seamos sinceros, que detrás. han crecido y todo. Y encontrar respuestas a lo que toda tu vida has creído es muy frustrante, Sí. sí, pero no puedes también ponerte una venda en los ojos, creer de que lo que te están diciendo siempre es así, salvo, como queda María, que seas feliz así. Hay gente que es feliz con la mentira que te están diciendo y no quieren ver más allá porque Porque son vive felices en su así. burbuja de fantasía. Y no le, y ahí queda, Sí, listo, sí, no van a sí. mover. Ves y dices, no, estos no. No van a salir. Prueba de ellos, la familia que tengo en Bolivia todavía está lejos de salir de allí, pero bueno. No hay por qué sentirse culpable porque es lo que ellos quieren, meterte miedo, decir. Si tú estás cuestionando a tu líder, si tú estás cuestionando a la iglesia, estás siendo pecador y te vas a condenar. Cuando, repito, es parte de la naturaleza humana, y Claro. quizás no de todo, pero sí de algunos, parar el coche y decir, ¿por qué? O sea, no está bien esto, no está bien lo otro, ¿por qué? Y yo te voy Claro. a comentar ahorita a la cabeza una anécdota. Cuando hay que visitar el templo, tú sabes que vas a una entrevista, ¿verdad? Con el obispo. Entonces él evalúa si estás espiritualmente en condiciones de ir al templo, porque te hace preguntas. Yo recuerdo que cuando era miembro hubo pues un tema bastante polémico, porque el obispo de aquella vez entrevistó a una jovencita y le preguntó sobre la ley de castidad, y ella confesó haberlo roto. Entonces, ¡pum! Fue pues como una bomba para el obispo, pero lejos de querer darle una compensación, de una ayuda. No, por Estaba direccionado las preguntas a un tema más sexual. O sea, el obispo quería saber cosas muy íntimas de ella.
Sí. Y yo dije, ¿por qué? O sea, eso no tiene nada que ver con la religión, eso no tiene nada que ver con lo que él está ahí. Si su idea era ayudarle a que vaya al templo, no tiene por qué estar haciéndole preguntas explícitas. Y ahí me di cuenta de que había un morbo disfrazado. Entonces, te repito, ahí me di cuenta, no, algo está mal. O sea, yo no, como obispo, no puedo estar preguntándole sobre la vida íntima a alguien. No Ya. puedo. Claro, pero están las cláusulas, o sea, está en el procedimiento. Las preguntas y están escritas así y abusan de esa supuesta autoridad que tienen para inmiscuirse en la vida de la persona, ¿no? Igual yo he escuchado de, ¿cómo se llama? Consejos disciplinarios, donde alguien ha roto la ley de la castidad por adulterio y todo, y le han preguntado que qué hacía con su amante, cómo, cuándo, dónde, qué veces, qué sentía, qué hacía, todo, cosas que son Claro. innecesarias totalmente para buscar una ayuda real, ¿no? A esa persona. ¿Qué ganan? ¿Cómo la van a Claro. ayudar enterándose No, de no, esas no cosas? te ¿En ayuda. qué ayuda? Y obviamente esta amiga se sintió tan mal que creo que le generaron un trauma, porque obviamente ella le confiesa en confianza de que había roto la ley de castidad, no con un miembro, o sea, con alguien fuera de la iglesia, pero siento que la dejaron tan marcada Sí. que le es difícil volver a encontrar una pareja. Claro, la culpa, sí, es que de ahí sale la historia esa del chicle masticado, ¿no? Sí, a una chica que ya no es virgen o que ha roto la ley de castidad, que es un chicle masticado, eso te hacen sentir. Y con Pero eso es un trauma. claro, yo te repito, si el obispo hubiera tenido un tino, un conocimiento de psicología básica, se daría cuenta que no está actuando bien. Claro. Esa persona estaba buscando una ayuda, no una condenación. Sí. Y también yo no soy juez, no soy Dios, no soy quién para decir, te vas a ir al infierno, te voy a condenar y todo eso. O sea, Pero ellos no puedo. actúan, ejercen como si fueran jueces, prácticamente, porque encima en los consejos disciplinarios, si es que te hacen uno, no en las entrevistas, ¿no? En las entrevistas así para el templo, para renovar, ahí te interrogan como la Gestapo, pero Claro. en los consejos disciplinarios, claro, llaman a personas que testifiquen a tu favor, que aboguen por ti, entre comillas, y otras que vayan en contra, ¿no? Y te hacen un juicio, un mini juicio, pero es que te hacen eso. Y claro, es horroroso porque puede desembocar lo que tú dices en traumas severos para la persona, ¿no? O al fin y al cabo, la persona en cuestión opte por mentir y lleve una doble vida, que eso es también otro porcentaje muy grande de mormones que en la iglesia, en la capilla, son una cosa y por detrás son todo lo opuesto y hacen todo lo que no hay que hacer, beben, pues tienen relaciones, esto, los otros son adúlteros, hacen todo lo que no hay que hacer y van los domingos como si no hubieran roto un plato. O sea, te ves empujado a eso, ¿no? A que o Claro, actúes con porque. hipocresía o si no, la culpa te consuma. Pero esa es la intranquilidad con la que no vives. O sea, por Claro. eso yo dije, yo voy a ser imperfectamente feliz, Muy no voy a bien. mentirme ni a mí mismo, ni voy a mentirle a Dios. Si yo estoy cometiendo un error, me voy a hacer cargo de ese error, voy a asumir la responsabilidad, digamos, de irme una noche de copas y al día siguiente estar con dolor de cabeza. Ya es mi responsabilidad. Yo sabré, digamos, no me va a quedar Claro. otra. Sí, sí, Pero sí. no estoy con el Sí, cargo pero de no me digan conciencia. eso y no me vayan con eso, el cargo de conciencia, que por tomarme una copa ya soy alcohólico y ya voy a morir de cirrosis hepática. O sea, no, son cosas irreales, ¿no? O que te estás condenando. Claro, pero repito, es que ellos tienen que serlo tan pragmático, tan Sí. castrante, porque bueno, o sea, no hay otra forma. Y lastimosamente no hay una preparación para sus líderes. Todo No. es por revelación, todo por un Supuesta tema. revelación, sí. Claro, pero repito, si quisieran hacer un muy buen trabajo, deberían seleccionar a sus obispos, presidentes de estaca, presidentes de misión, no sé, a todos los que están en el día a día con sus miembros, porque un obispo es responsable de su barrio, Sí, obviamente, sí, sí, sí. y a Sí. sus Es oídos que deben te llegar puede ayudar o informes. te puede arruinar la vida. Es Exacto, en tus manos entonces, está. bueno, es un tema que nosotros lo debatimos. Apuesto que muchos van a compartir nuestro punto de vista, pero sabemos que va a ser un saludo a la bandera porque la iglesia, imposible que lo tome en cuenta, no, no, no le Sí. conviene. No, 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 no. Allí están, eso, para generar, para producir
y para crear más dependencia de sus miembros y que estén allí dentro como sea, ya sea mediante el miedo o mediante la culpa o mediante la vergüenza, porque el trauma de esta amiga o miembro que me comentas está allí, si es que sigue de miembro, está allí bajo el condicionamiento de una de esos tres aspectos, o miedo, o culpa, o vergüenza, o de los tres a la vez. Yo perdí contacto con ella, no sé si seguirá siendo miembro, si no seguirá siendo miembro, pero de corazón le deseo que no se torture por algo que no debería ser tan así. Ella ha decidido en su momento bien o mal, no lo sé, pero nadie puede juzgarle por eso. Más bien debería haber, qué sé yo, un curso más sobre educación sexual. Decir, mira, esto es lo que puedes, esto es lo que no puedes hacer, estas son las cosas, pero no con un tema condenatorio, más bien con un tema informal. Pero obviamente no lo van a hacer, porque para ellos abrir esto es un tabú. Ellos, el plan es que te reproduzcas, dicen poblar y henchir la tierra. O sea, ¿qué Claro, educación pero no. sexual te pueden dar ahí si su idea es que tengas hijos como conejos? O sea, es que. Hola, pero, repito, pero tienes que saber económicamente si estás en condiciones de hacerlo. No toman en cuenta eso, claro. Yo no puedo tener hijos así como dicen, como conejo, Claro, sería una porque responsabilidad total, claro. exacto. ¿Con qué los mantienes? Ahorita, No. en este momento de mi vida, tal vez sí estaría considerando con mi pareja, pero es después de conversarlo y consensuarlo con ella, no es así porque sí, ¿no? Claro. Tal vez ahora, bueno, sí estoy en una relación actualmente, pero tenemos la comunicación para hablar del tema y decir, sí, ya podemos dar ese siguiente paso, o no por el momento, digamos, pero sin esa presión, nosotros vemos si es momento responsable de traer otra vida a este mundo. Uy, pues está la cosa complicada por el momento, ¿no? Me refiero a ojos del fanatismo, ¿no? Eso sí que va a ser una labor complicada, pero bueno, otra cosa es informar, ¿no? Y mantener informadas a las personas y contar más historias como la tuya, como la de muchos que ya nos han compartido sus historias hasta el momento, y que la gente saque sus propias conclusiones, ¿no? Sí, que aprenda un poco que a ver qué te puede contar esta historia y cómo le ha ido a ese miembro de, y si es todo lo que la iglesia dicen que es, ¿no? Ese ex mormón o esa ex mormona que ha salido dando su testimonio en un canal ex mormón. ¿Cómo es su vida? ¿Es tan desdichada como dicen, ¿no? Porque eso es lo que te dicen, lo peor, ¿no? O vas a hacer lo peor o te vas a dedicar a lo peor, cuando no es así. Piensan que salir de la iglesia y llegar al mundo como tal es pues perdición, que uno quiere andar de la vida loca, Claro. cuando en realidad yo en lo personal puedo decir de que después de salir de la iglesia mantengo una vida dentro del margen de lo que debería ser, cumplo las normas de ser un ciudadano correcto, trato de no hacer el mal, trato de no cometer errores y si los cometo, bueno, trato de Claro, ser el responsable. te haces cargo, claro, no vino un ángel y te dio así, te dijo que estuvieras con niñas menores de edad porque una espada de fuego te obligó, como hizo José Smith, ¿no? O sea, es que para rendir cuentas sería él el que tendría que rendir cuentas. Una vez un amigo me dijo una pregunta, me dijo, Pablo, ¿qué pasa si se confirmaría que no existe Dios, que no existen las religiones? ¿Qué te impediría ser una buena persona? Y yo dije, nada. Entonces, ¿por qué estás esperando una revelación divina para hacer lo correcto? Tú eres buena persona, te han inculcado buenos valores desde niño. Eso Claro. indica que eres buena persona. No estás esperando algo divino para hacerlo. Exacto. Uno es, bueno, parte es una mezcla, ¿no? Es cómo está configurado su cerebro, si sus neuronas espejo funcionan bien, si tiene empatía a hacer el bien al prójimo o no hacer lo que no quieres que te hagan, y otro, cómo ha sido su entorno social, ¿no? Entonces, porque si Claro. no, todos los niños que han vivido situaciones de guerra, todos serían potenciales asesinos o potenciales maltratadores. Y no, no solo es así, son una mezcla de situaciones, ¿no? De cómo sea uno por dentro, cerebralmente, digamos, y otro su entorno social, Claro, o sea, si para uno hacer el bien. si desechamos todo lo religioso, ¿qué nos queda? Ya yo digo, perfecto. Digamos que se confirma que no hay Dios, eso no te impide que no seas una buena persona, porque Claro. sabes que robar
malo, sabes que mentir es malo, sabes que violar es malo, o sea, tú sigues haciendo lo que la norma, el buen comportamiento Sí. te lo... O nace psicópata, ¿no? Que ya psicópata se nace, ¿no? Pero la psicopatía y la sociopatía representa el 2% de la humanidad. Sí, aún así es mucha gente, pero es como una ruleta, o sea, que se tiene que dar, digamos, que alguien nazca con esa parte del cerebro tan atrofiada que no sepa, no sea capaz de sentir empatía por el prójimo, ni por los animales, ni por su entorno. Y que le dé igual, ¿no? Puede ser un maltratador de animales, un pirómano, un depredador social o un banquero de Wall Street, puede ser. Pero esa parte de malas personas, podríamos decir, representa eso, el 2% de la humanidad. El resto, pues sí, podemos tener comportamientos tóxicos o comportamientos sanos, pero vamos creciendo, ¿no? Vamos ahí lidiando con eso y bueno, tratando de hacer de este mundo un lugar mejor, ¿no? O tratando de Claro, sobrevivir, de abrirnos paso en el sin mundo sin hacer daño a nadie, ¿no? Que somos eso, el 98% que somos gente normal, digamos. claro, sin miedo, sin un control masivo. Yo pienso, por ejemplo, que el tema de el infierno, el tema de una condenación eterna, es más miedo que siempre se ha manejado. Seamos sinceros, obviamente las personas reaccionan a través del miedo. Si Exacto. no te van a poner una presión, bueno, hay mucha gente que va a hacer lo que quiera, pero sabemos que otros no. Pero seamos más conscientes, como tú dices, más empáticos. Y ahí sí resalto algo que está en la Biblia, ¿no? Cuando dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Creo que, Claro. bueno, no hay más explicación a eso. No Sí. hagas lo que no quieres que te Y hagan. el 98% de la humanidad es lo que hace o trata de hacer, ¿no? Así que por ese lado, pues por lo menos estaríamos cubiertos, diríamos, ¿no? Pero es un tema complicado, porque miedo depende, miedo racional o miedo irracional, ¿no? O fobias. Y lo que fomenta muchas veces la iglesia o este tipo de creencias son fobias, ¿no? Fobias infundadas, eso. Al infierno, sí, y no sabemos que el infierno existe o no existe, ¿no? O depende cómo lo veamos, porque muchos pueden encontrar el infierno aquí mismo, en la tierra, ¿no? Depende ahí donde vivan, ¿no? En qué país Hay o gente que sufre mucho, ¿no? Muchísimo, y claro. pueden decir que han visto el infierno. Y en el tema, como tú dices, hasta de demonología y espíritus, la iglesia no tiene tampoco respuesta. Tampoco. Yo una vez he estado intentando preguntarme sobre el tema de posesiones dentro de la iglesia mormona, encontré muy poco o casi nada. Nada, ¿quién habla en lenguas en la iglesia? Nadie ha salido ahí que le dé ahí su telele y empiece a hablar en una lengua desconocida. Nadie, ni en egipcio reformado, porque no existe. O sea, es que. No, claro. No, no, por eso, o sea, yo, y ahí fue otra más. O sea, fue una acumulación de cosas lo que a mí me impulsó a salirme de la iglesia, ¿no? O sea, les preguntaba, ¿y qué hacen cuando hay un poseído? No, en la iglesia no hay posesión, pero ¿y si pasa? Supongamos que pasa. No, aquí en la iglesia no hay esas cosas. No debe haber, o sea, discúlpenme, debe haber. Y buscando mucho, mucho, sí encontré con algunos casos de posesión de la iglesia mormona. Pero algo bien escueto, algo muy así. Claro. Y además que científicamente, si uno lleva a las personas adecuadas y entendidas en el tema, tiene que tener su explicación, ¿no? Claro, mínimo. Tener su explicación Sí, científica. obviamente, a mí lo único que hacen en un caso de posesión de la iglesia es darle una bendición. Creo que es los élderes, porque está el presidente de misión y no sé qué otra Y eso autoridad no, más. claro, y eso no ayuda en nada ni sana nada, porque los casos de esquizofrenia, por ejemplo, que es la gente que oye voces y te dicen, haz esto, o tírate por aquí, o haz esto, que oyen voces realmente, pero porque son fallos cerebrales, ¿no? En el caso de la esquizofrenia, ¿qué ayuda Claro. te puede dar la iglesia ahí? Nada. Ninguno, ¿no? Ninguna, ninguna. Que... Solo se necesita la ayuda del psiquiatra para que te den medicación, para retener esos impulsos, ¿no? Para controlar esos impulsos. Pero la iglesia no te puede dar ninguna solución en ese No, sentido. obviamente, yo pienso que si quisieran tomar un tema como tal, deberían seguir el conducto regular, ¿no? Ir a un psiquiatra, buscar un psicólogo, un médico. Sí. Que vaya descartando. Ahora, si la ciencia no te da una respuesta, bueno, puedes considerar que un tema más espiritual, ¿no? Pero
La iglesia mormona no está, no tiene el tiempo ni la atención ni la No, importancia a temas así. sí, Y ni puede las haber muchos ganas, miembros. ni, vamos, no, no, ni la voluntad de hacer eso. Son detalles técnicos, lo diremos, que Exacto. lo hacen así, inapercibidos. Para ellos, los esquizofrénicos dentro del mundo mormón no entran. Y no, o entran y claro, quieren buscar una solución que nada práctica y nada sana para ellos, ¿no? Porque eso sí requiere un tratamiento serio, ¿no? Psiquiátrico, quizás. Claro, pero no, o sea, no lo podrían hacer por la Como si explicación en cosas de más que. básicas, así de problemas sociales o problemas de familia, han habido unas metidas de pata así gigantescas por sus creencias absurdas, como por ejemplo de un marido maltratador que la molía a palos a la esposa y cuando murió lo sellaron, o sea, Para que le no. peguen el más allá. Sí, o sea, y lo que ella quería era alejarse totalmente de esa persona, ¿no? Pero que no. Tienen, eso sí, la capacidad de arruinar la vida de la gente. Sí, Es sí. que abarca muchas cosas, querida María. Yo también, y te lo pregunto, ¿tú has sufrido tal vez algún ataque por parte de los mormones? Porque ya deben saber que tu canal como persona es el tratar de abrir los ojos, pero me pregunto si has recibido algunos ataques por parte de algunos mormones fanáticos, no lo sé, me Ataques, imagino que sí. pero en sentido de insultos y mucha condenación ficticia, ¿no? Te vas a ir al infierno, esto, cosa que a mí, sí, que eso es como si yo oigo llover prácticamente, ¿no? Pero sí, precisamente me puse lo de María Magdalena ya en su día porque hubo gente que me dijo, ¿es aquí donde vives? Y me mostró una foto de mi casa por Google Earth, yo. Ahí dije, bueno, o sea, es mejor no ventilar mi vida privada y todo, y mejor me creo el personaje de María Magdalena y protejo porque lo primero, obviamente, es mi familia, ¿no? Pero tampoco ha trascendido más allá y no creo tampoco porque hay mucha gente, especialmente en Estados Unidos, de canales que tienen, bueno, miles de seguidores, canales exmormones como Mormon Stories, ¿no? Donde hay gente que va a contar cosas realmente tremendas, ¿no? Que se producen en el seno de la iglesia y no han recibido represalias. O sea que yo soy una pioja tuerta al lado de esas personas, ¿no? Porque es un canal en español pequeño, podríamos decir, al lado de los norteamericanos o de los de habla inglesa, pero eso no significa que no tenga que tener cuidado de los fanáticos, muy fanáticos, ¿no? Pero vamos, mientras a mí solo me condenen con que me voy a ir al infierno, no me importa, la verdad. Pero ten cuidado, ten cuidado. El Sí, sí. fanático no Sí, es una que persona no racional. piensa, no piensa, sí, solo quiere validar su No. fanatismo, eso es cierto. Así que nada. Bueno, Baldo, pues te agradezco de verdad un montón. Esta charla ha sido muy agradable y nada, me alegra que no hayas vuelto a la iglesia. Que muchísimas gracias por esta charla, que me alegro de que no hayas vuelto a la iglesia y que todo esté Ah, bien. no, tranquila, yo agradecerte a ti Tenías tu nuevamente por la hermana, me oportunidad. parece, ¿no? Todavía. Sí, mi hermana también se retiró de la iglesia, No, se no retira. pudo completar los trámites, pero bueno, creo que en otra oportunidad podemos charlar también con ella para que pueda Sí, también sería contar la interesante. Sí, experiencia. también conocer su historia, sí. Correcto, y no, yo en lo personal agradecerte y bueno, una vez más, incentivar para que el canal siga sumando más exmormones, más experiencia. Eso, Pueda hacer una ayuda de vida, no solamente a los que salimos de la iglesia, sino también a los que quieren entrar. Y bueno, desde Bolivia te mando un fuerte abrazo y bueno, siempre muchísimas deseo. gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Ojalá algún día pueda volver y nos podamos conocer en persona, ¿no? Y conocer algún ex mormón también de Bolivia. Estoy seguro que sí, querida María. Entonces, Sí. un saludo y Muchas nos. gracias. Chao, hasta pronto. Y con todos vosotros nos vemos el próximo domingo. Un saludo. Adiós.